Orando con la palabra. Orando con la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias infinitas por todas las bendiciones que hemos recibido, por todas las cosas buenas que suceden, que acontecen, que experimentamos. Ilumínanos, sigue iluminando nuestra vida, sigue sanando nuestra vida, sigue transformando nuestra vida, Espíritu Santo. A ti nos acogemos con todo nuestro ser. La primera lectura que está tomada del libro de los jueces habla de un hombre que se llama Manob. La mujer es estéril. Dios se manifiesta a través de un ángel, el ángel Gabriel. Yo creo profundamente que Dios manifiesta su presencia a través de muchos ángeles en la vida. Y el ángel se le apareció a la mujer de Manob y le dijo: tú eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. Esta es una promesa que Dios le hace a una mujer estéril. Y la mujer estéril era marginada en la época antigua, en la época de Jesús. Las viudas también, los niños. Era una sociedad bastante difícil. La mujer le dijo al esposo: ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era ni me dio a conocer su nombre. Solamente le dijo lo que iba a suceder. Y la mujer dio a luz. Y el Señor lo bendijo. El Señor comenzó a guiarlo. Y esto me llena de mucha alegría porque a través de esta palabra el pueblo también está siendo educado en que para Dios no existe ninguna realidad que sea imposible. El pueblo también está a la expectativa de que Dios va a realizar algo extraordinario con el nacimiento del Mesías. Pero antes nos hace meditar en esta palabra, igual que le sucedió a Zacarías en el templo. Y Zacarías recibe la presencia del ángel y le dijo: tu mujer, tus oraciones han sido escuchadas, Zacarías, y tu mujer va a dar a luz. Pero aquella era estéril. Sin embargo, nos encontramos con que la esposa de Zacarías, Isabel, no solamente es estéril, sino que ya está anciana. Es decir, no se puede hacer nada. Pero para Dios nada es imposible. El Señor hizo que quedara embarazada la anciana. Y esto va preparando el camino para decirnos de manera extraordinaria: la Virgen concebirá. Si una anciana pudo dar a luz un hijo, ¿por qué no lo puede dar una Virgen de acuerdo a mi proceder?, dice el Señor. Y así, de esta manera, nosotros creemos que Dios, en su proyecto de salvación, realiza su obra en beneficio de los hombres, haciendo que su Hijo, Jesús, asuma nuestra naturaleza y con su naturaleza humana viene a comunicarnos la gracia, el amor, el perdón y la verdad. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.